con cuadrangular de Cristian Moreno y Elian Rayo con dos a bordo, sumado a gran faena monticular de Lester Medrano, la selección nacional de béisbol de Nicaragua se impuso 9-4 a México y se coronó por segundo año seguido campeón panamericano sub-12. El año pasado lo consiguió en Tierra Azteca. Yo te batié bien, entonces ahí cuando pegué el jonrón, no, los chavales se motivaron y fuimos campeones. Nicaragua hizo dos carreras en el primer episodio, una por jonrón de Moreno y cinco más en la segunda entrada. Tres por batazo de cuatro bases de Rayo, quien salvó el encuentro al relevar en el sexto episodio al lanzador ganador Lester Medrano. México descontó en la sexta con cuatro anotaciones, sin embargo terminó cayendo ante la selección bicampeona panamericana. Sí, gracias a Dios todas las cosas me salieron bien, pude picharme y mantenerme hasta el sexto inning. Y gracias a Dios, como le digo, el bateo oportuno y el picheo de nosotros estuvo bien. Y ellos hicieron su carrera, pero ya de último, y vino el taponeo de Elian Rayo, que es muy bueno. Le doy gracias a Dios por esa victoria que los dio. Y gracias de nuevo por darle un campeonato panamericano, ser campeones, es un orgullo para Nicaragua. La tropa nacional no solo se quedó con el primer lugar, también cinco jugadores ingresaron al All-Star. Guillermo Bustillo, mejor receptor. Lester Medrano, primera base y jugador más valioso de la final. Elian Rayo, tercera base y líder de bateo. Cristian Moreno, campo corto y se acreditó los lideratos de carreras impulsadas, anotadas y MVP del campeonato. Además, el manager Asiel Morales fue el mejor timonel del torneo. Orgullo personal, dos títulos panamericanos, un tercer lugar allá en China. Oye, esto en tan poco tiempo, ¿no? Sí, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que quizás él me ha dado la oportunidad. Fui pelotero de primera división, pero quizás... ¿Estuviste jugando poco? Sí, jugué 2 años, me tuvieron en la banca, reserva, no fui titular. El año que fui titular me dieron relief, pero tal vez la voluntad de Dios que yo esté con estos niños y obtener todos estos méritos y... Gracias a Dios que Él me tiene aquí y todo lo que hago yo siempre le digo, primero la honra y la gloria para Dios y después para toda Nicaragua. Para el encuentro final, la población nicaragüense llegó a apoyar a su selección, llenando el estadio Roberto Clemente del Parque Luis Alfonso Velázquez Flores y los pequeños peloteros respondieron con el título.